y agradeceros a todos y todas las que estáis aquí. Yo voy a partir mi intervención en dos momentos, este más de confidencias a través de la palabra, y luego yo hablé con María del Mar. Yo quiero la parte, segunda parte de esta intervención, no sé si lo conseguiré, pero bueno, yo seguiré con, para conseguir algo hay que darle la vuelta, el intuitivo es seguir con lo cual desaparece ese afán del logro, seguir con, tú sigue con, tú sigue como la gotita de agua que le dice a la piedra dura y rocosa, tú eres dura, pero yo tengo tiempo. La paciencia es la ciencia de la paz y de la constancia. El otro día, hace dos semanas, en un congreso con Aracena, estuve visitando la mitad de las maravillas. Qué maravilla que una estalactita se permita 200 o 300 mil años para formarse. Nosotros tenemos mucha prisa y por eso perdemos la esperanza. Bueno, la esperanza no consiste en sentarse a esperar. A esperar que cambien los niños, a esperar que se formen los padres, a esperar que cambien los políticos. La esperanza no espera, adelanta. Y vosotros sois la esperanza de este país, de esta vida, porque eso que estamos anhelando ya lo estáis viviendo. Esa escuela del siglo XXII o XXIII ya está siendo, aunque solamente sea a modo de esbozo, una realidad, estoy convencido, y por lo que he ido viendo en las que han intervenido en las mesas, ya está siendo una realidad en vuestra escuela. Por eso quiero agradecer vuestra presencia, tantas horas sentados en un fin de semana. Chapo. Una compañera, Rob, en uno de los cafés, me decía que se sentía muy sola en su centro. Es muy normal, es muy común. Bueno, por eso quiero comentar algo sobre la soledad. Delicada soledad. Un maestro que está en conexión con la vida, con el corazón de la vida y con su pasión vocacional, nunca está solo. Por lo tanto, están los niños. Es que el maestro dice que está solo, es que no está en presencia de los niños. Una cosa es la solitariedad y otra la soledad. La soledad es la edad del sol, es decir, de la luz, de la alegría y de la conciencia. Y yo quiero invitaros a que los que estáis y las que estáis repartidas en soledad, por esos centros, por toda la geografía, sintáis, y este es el valor de estos encuentros, María del Mar y Olga, y todos los organizadores. Estos encuentros son días que nos damos para sentir que no estamos solos. Y esto es importante cuando nos vengamos abajo, cerrar los ojos y acordaros de este momento, de este encuentro, de las personas que habéis podido contactar aquí. La soledad es la edad del sol. Hay una imagen que todavía justifica más esto. Es necesario y conveniente para la vida que no todos los que tenemos el mismo sentir, el mismo planteamiento, estemos juntos. Vamos a juntar a todos los mejores maestros y maestras en un mismo centro, pueblo, provincia. Eso no sería rentable a nivel cósmico. Yo voy a decir por qué. No voy a explicar por qué. Es una cosa que me llamó la atención en un reportaje que vi del calentamiento global, y dijo un físico que una masa en el espacio sobre la que se refleja una luz devuelve mucha menos luminosidad al universo que cuando esa misma masa es fragmentada en millones de partículas. Eso es muy bonito. La conciencia de que yo en mi soledad, en este colegio, allí en Peñaflor, solo, a veces no comprendido, es normal que no os comprendan. Vosotros y vosotras que tenéis un nivel superior de conciencia, lo que significa mayor responsabilidad, no mayor dignidad. Y solamente seréis testigos de ese nivel superior de conciencia cuando nunca veáis ni siquiera un milímetro por encima del hombro a otro, pero sí ser conscientes de una cosa. Y es que en
nivel superior, si yo, por ejemplo, me subo aquí, porque he subido un escalón más mi nivel de conciencia, yo desde aquí comienzo a ver un horizonte, una lejanía que el que está abajo no puede ver. Luego, soy yo el que tiene que comprender que el otro no me comprenda. Yo a veces he descrito un claustro en un colegio, en un instituto, como una reunión en torno a una cuestión, por ejemplo, ¿qué hacemos con este alumno disruptivo? Y sentados en torno a la mesa, más los dos o tres que ya están fuera de la mesa, que están en los rincones de la sala de profesores leyendo el periódico, ya están diciendo que les importa un bledo lo que se está hablando allí. No forman parte del círculo, no forman parte de la unidad. Pues en torno, los que están en la mesa, que ya es un nivel, pues tenemos al maestro del Pleistoceno con la maestra medieval, maestro renacentista, el moderno, el posmoderno y el místico. Cada estado de conciencia es una mirada. Y el hombre de nervio dental no puede comprender la visión del místico, porque le falta todo el recorrido de toda la evolución que ha hecho la humanidad en sus niveles de conciencia. Tener mayor nivel de conciencia significa mayor entrega, mayor responsabilidad, mayor comprensión. Y entonces ya no conflictuamos, porque amamos al compañero que no nos entiende.